La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 10 de mayo. La semilla de hoy la leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La antorcha de la fe. En la antigua Grecia existía un juego deportivo llamado la carrera de las antorchas. Se trataba de una carrera nocturna de relevos. Cada atleta entregaba al siguiente participante de su equipo una antorcha encendida. El equipo que primero lograba pasar la antorcha hasta el fin, sin que se apagase, ganaba la carrera. Debía ser un espectáculo pintoresco e impresionante ver todas aquellas luces desplazarse rápidamente en la oscuridad. Desde el principio del cristianismo, cada generación de creyentes transmite la antorcha de la fe a la siguiente generación. Aún hoy esas luces brillan esparcidas por todo el mundo. Están constituidas por el testimonio que cada creyente rinde a su Señor. ¿Qué antorchas brillan con más intensidad? Las de los creyentes que aman a Jesucristo con todo su corazón y se esfuerzan en obedecer sus enseñanzas. Mediante su comportamiento, sus palabras y sus hechos pueden reflejar a su modelo, aquel que es la luz del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. ¿Qué corredores ganan en la carrera cristiana? Los que ponen la mirada de la fe en la meta de su carrera, Jesús, victorioso, resucitado y llevado al cielo, el autor y consumador de la fe. Desde el cielo Él los dirige y los anima. Anhelemos formar parte de esos vencedores. El Señor nos dice, «Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 16. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.